burro. ¿Qué tal, amigos de Telehit? Sean ustedes bienvenidos a este programa de los Superminds. Pero en esta ocasión más bien parece que es un programa, amigo, de reportaje, porque no vino ni Margarito ni el señor Furcio. Este programa se está desmoronando, porque pues no vienen, de repente viene uno al otro. ¿Saben dónde está Margarito? Está en el carnaval de Sinaloa. ¿Y luego saben dónde está el otro güey? Seguramente está ahogado ahí en una esquina. El único que se apareció y ya con nueva chamba es el señor Sammy. Así es que vamos a platicar con él para que nos diga qué es a lo que se dedica. ¿Qué pasó, mi querido Sammy? ¿Ah? ¿Cómo va la chamba? Aquí, chambeando. ¿Es tu primer día de trabajo? Oye, ¿verdad? Aquí con el... ¿Y a qué hora, a qué hora entras, por ejemplo? ¿Es otro? ¿A las 9, no? A las 9 de la mañana. ¿A las 9 de la mañana y sales? Sí, para el día. ¿Sales? A morir, ¿no? Y aparte veo que ahí dice martes 2x1. ¿Martes por uno? Así es que hay que hacer muchas cajas porque seguramente se van a vender muchas pizzas. ¿Cuántas pizzas se venden hoy, compa? Está difícil. ¿Se venden muchas pizzas? Sí. ¿Y son a domicilio? A domicilio. A domicilio. ¿Qué tienes que hacer? Doblar cajas, atender personas, contestas llamadas. Sí, llamadas también. ¿Todo? ¿Haces pizzas? ¿Dónde? ¿Haces pizzas? No, pues el primer día. A ver, voy a enseñar apenas. Pues voy a enseñar. Pero, todo, ¿verdad? Pero la gente que vea cómo, la que nos está viendo, las personas, ¿sí? Que nos digan cómo se hace una pizza. ¿Y también manejas la moto? También manejo moto también. ¿Sí? También manejo moto. Pues a ver, enséñanos allá adentro, a ver cómo está la situación, ¿no? Vamos para allá adentro, pues. Aquí dice, mire, chequen. Martes, 2x1. Dos familiares por 140, dos grandes por 120 y dos medianas por 90. Está barato, ¿no? Está barato. Para toda la familia. Para la familia, ¿no? A ver, vamos a entrar, pues. Un fin de semana, para un fin de semana está bien, ¿no? Pásense, pásense. ¿Qué tal se comporta en su nuevo día, en su primer día, Sammy? Pues muy bien, muy bien. Ahorita está bien, es muy activo, ¿sabes? Que... Sí. Bueno, pues a ver, vamos a hacer una pizza. ¿Podemos hacer una pizza? Claro, sí, pues es lo que a eso viene. Órale. Pues sí. A ver, enséñale a las personas que nos están viendo cómo se hace una pizza. Sí, el teléfono. A ver, contesta. Y está sonando el teléfono. A ver, contesta, dile que va a llevar. ¿Cómo? Sería... Pizza. ¿Cómo se llama? Marquinhos Pizza. ¿De qué sabor? Marquinhos Pizza. ¿De qué sabor? ¿Qué va a querer? ¿De qué sabor quieres? Pues de todo, güey. ¿Qué va a desear? ¿Qué va a desear? Piña, ¿no? ¿De qué tienes ahí, de todo? Sí, ¿verdad? Pues en media hora, a lo que marca el tiempo. A ver, vamos a hacer una pizza, ¿no? Pues, ¿cómo se le hace? Oye, una cosa importante, ¿sabes? Si no te van a correr. Sí, no puedes andar pellizcando la comida, ¿va? No, ¿verdad? No, pues no, Ya te vi que agarraste un jamoncito, maestro. Sí. Pues, ¿cómo agarras un jamoncito? A ver, la metes ahí. Sí. Sale la pizza. Qué rica. ¿Es la misma? Qué rica. Agárrala. La mediana. Ah, mira, qué maravilla. Sí. Entonces es lo que sobra. Ahora sí, a ver, vamos a rellenarla. ¿De qué te la pidieron? ¿Hola? Hawaiana. Hawaiana. Entonces, hawaiana. Otra que mexicana, otra que hawaiana, otra que... No, es hawaiana. Entonces lo que vas a hacer primero creo que es meterle el tomate, ¿no? Ahora, extiéndelo. ¿Sí, verdad? No, pero se extiende así, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo crees? Así no, con debe de haber una... ¿Algo? Así con... Ah, mira, así. Agarras así y le pones queso por todos lados. ¿Queso? ¿Primero? Sí. Así, con ganas. Por todos lados. ¿Jamón? Y luego piña, creo. Así es la hawaiana. Este es el jamón. Así. No, no, pero espérate, así no, así. ¿Así? ¿Cómo va? Sí, pues extiéndese. ¿Se siente? Tienes que extender por todo lo... Por todos lados para que llegue... Espérate, si no es taco de suadero, güey, a ver... Espérate. ¿Sí? Extiendes la pizza. Te estoy ayudando, maestro, te van a correr, ¿eh? Sí, hombre, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Muy difícil. De piña... Por todos lados. De piña para leña. ¿Qué? De piña para leña. De piña para la niña. Imagínate los chistes de Sammy. De piña por todos lados. De piña para la niña, ¿no? Y de melón para el pelón. Melón. A ver, al horno. ¿Ya está caliente? Sí, ya. ¿Ya está? Ahora le mete la pizza. ¿Y te vas a mostrar aquí? Enséñale. Así, ahí está la pizza ya cruda. Ahora. Ahí está. Ahora va, ya está la que hizo Sammy, ahora se va a poner al horno, ¿no? Al horno, al horno. A ver, vas. Ahí. ¿Al centro? Ahí. Ahora. 6 minutos en salir. ¿Esto ya es de muchos años o qué? Sí, un año para nosotros.
Ay, cabrón. ¿Está caliente? No, es el horno. Pon las nalgas ahí, vas a ver cómo te quemas. Bueno, Sammy, a ver, vamos a ver cómo va tu pizza. ¿Pizza? ¿Ya está? Vamos ¿Ya a ver. Ya me está mamando. Ya la veo que se acerca. ¿Allá? ¿Ya está? A ver qué tal sale la pizza. Oye, ¿cuántas pizzas se venden aquí, Oh, muchos. ¿Como cuántas, más o menos? Oh, 70. ¿70 pizzas, más o menos? ¿Al día? ¿Se venden? ¿Y tortas? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Tortas, hamburguesas o pizzas? Tortas. ¿Tortas? ¿Cuántas tortas? Unos 150. Bien. Ah, Chihuahua, pues venden bien aquí, ¿no? Sí, no, pues sí, bueno. Y una vez que sale de aquí la pizza, ¿qué vas a hacer con ella? Oh. ¿A dónde se mete o qué? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿A la caja? Caliente. Ahí, caliente. La agarras de aquí, te la llevas para allá, órale. Sí, ¿verdad? No la vais a tirar, ¿eh? No. Acá la pones. Duro. Con huevo. Ahora la pones aquí. Ahí, en el suelo. ¿Perdón? No, de aquí, no puedes. Sí. Riquísimo, ahí está. Ahí está. ¿Cómo vas, señores? ¿Cómo vas? Ahí está. Ahora, pásale la caja. ¿Ya está? La mete a la caja. ¿Qué? ¿Todo lleva ya? ¿Qué lleva, chile? ¿No lleva mostaza? ¿No lleva...? No, ma. Salsa, ¿cómo va a llevar mostaza? Se lleva aparte en unas bolsitas. Aparte, sí. ¿Ya está? Una barba. Bien hecha. Ahora hay que llevarla, hijo. ¿Dónde está la moto? Es que pinche cabezota por tragar tanto chicharrón prensado, cabrón. Para que veas que no es. ¿Ya? ¿Qué estás, Ahora, tú súbelo, ¿no? Vale, vete con él. ¿Sí? No le vais a arrimar el mueble al compadre, Súbete. ¡A dejar la pizza! ¿Sí?